Estamos en la explanada de la Casa de Gobierno porque nos han citado una audiencia con la directora de Gestión Social y Cooperativa y directora de Educación Privada, Beatriz de la Sabia. Pudimos dialogar y a comprometernos a hacer una modificación en nuestro convenio sobre el cargo directivo, pero sentimos que la voluntad está muy clara desde su perspectiva política, que es una amenaza a los espacios educativos dirigidos o sostenidos, mejor dicho, por las organizaciones sociales. Estamos en asamblea de CEOs, invitando también y comentando toda la situación, porque somos muchos CEOs los que estamos perjudicados por esta situación, y lo que queremos es que se nos ayude así claramente, o sea, no es que no se nos cierre, sino que realmente nos brinden las posibilidades de poder solucionar lo que ellos nos están marcando. Que no sea una cuestión de que si no tenemos algo que está en falta, digamos, sea el motivo para cerrar estas experiencias que tantas respuestas dan en los barrios en los cuales nos encontramos. Nosotras somos un secundario para jóvenes y adultos, la cual tenemos actualmente 15 estudiantas que asisten al espacio porque les podemos brindar las oportunidades para que puedan culminar sus estudios secundarios. Entonces, lo que necesitamos es eso, que no se cierren estas experiencias, sino que realmente coordinen y gestionen para poder darle una respuesta.